O seu fillo vai morrer. Pola miña culpa. Pode que Xian sexa o autor material, pero vostede foi a inspiración. Inspiración. Tamén vostedes me inspiran cousas horribles a min. E non por iso están cometendo un delito, non si? A verdade é que non teñen nada. E non se pode formular unha acusación de asasinato sobre nada. ¡Vai rápido! ¡O balón pegado, pe! ¡Leña! ¡No, no, no, Roy! ¿Pero en qué carajo estás pensando? ¡Roy! ¡Roy! En el contrato están estipuladas tus horas. Yo para ti soy... Salva, hay algo que nos conté cuando hice la entrevista. Lo sabía. Tú no eres enfermera ni nada. Tuve un cáncer y me quitaron una parte del intestino. Así que ahora llevo una bolsita. Por eso me tengo que ir a las 5, porque voy a la enfermera y al psicólogo. ¿Y cómo no dijiste nada, mujer? No quiero la compasión de nadie. Toma, ponlo así ya. Venga, corre, que más vale que gañes. ¿Qué carallo das? Nunca chegarás a nada. Sempre serás un perdedor fillo de papá. Esquece os contratos e esquece as medallas. Sempre tentarás chegar a algo, pero sempre serás un perdedor. Non lle consinto que diga eso. A modo, só queremos axudar. E ti quen es? Crees que che teño medo pola bata, eh? Medo non, pero un pouco de respeto non estaba de máis. Vai che cae o pelo, vou te denunciar como non me soltes. No le he dicho nada a Leticia de que estoy en el hospital, ni de la operación, ni nada. Ya. Mónica, bueno, pues me ha contado algo por encima. Entonces también te habrá dicho que no se conocen. Sí. Mira, Natalia, me da mucho miedo cómo se pueda tomar Leticia mi relación con Mónica, ¿sabes? ¿Pero por qué lo dices? ¿Por la diferencia de edad? No, porque haya encontrado una sustituta para su madre. Pero aunque se son compatible, podría darche parte do meu fígado. Non tens que facelo. Loitamos xuntos a toda agora, hemos seguir así, pase o que pase. Despois do partido fago as análises. Papá, non sei se poderei xogar. É como non. O noso futuro está en xogo, fillo. Só é un partido. Un partido. No que tes que dar todo o que levas dentro. Sei do que es capaz, un pequeno problema no fígado non te vai derrotar. Pero... ti decides. Eu coñezo o camiño. Agora estou en Galicia. Chámame.